Hola a todos nuestros fans de Drop TV, soy Gilles, trayendo en vivo para ustedes el Lam Show 2019. Actualmente me encuentro con Roberto, que nos va a platicar un poquito sobre todas las novedades del mundo de la percusión que Remo trae para nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y atención, Roberto. Gracias a ustedes por la oportunidad de darnos a nosotros con la Remo. Gracias. ¿Qué nos pudieras platicar un poquito de lo que tienen ustedes para nosotros? Bueno, la novedad que tenemos en este día es prácticamente el festival a bass drum, el cual te puede dar un sonido más bajo para toda clase de percusión, y lo puedes tocar con diferentes mallets de Remo, y está, como puedes ver, ese es el tambor, con esta cabeza que es reemplazable, que se llama flip top, y la puedes remover y puedes cambiar. Ese es lo nuevo que tenemos en la familia de Festival. Okay. ¿Qué tanto influye el sonido, quitarle, ponerle la parche encima, o si influye? Se puede cambiar este parche solamente si alguien rompe algo. No es recambiable con otro. ¿Y los instrumentos que nos puedes platicar? Esto es a la familia de la familia de Festival. Tenemos como el achico, tenemos el achico, tenemos el es el levantador para el tambor, que es este. Este es el riser, que ayuda para que los sonidos bajos resalten en el tambor. Entonces lo puedes remover. Y lo importante de este riser es que tú lo puedes reajustar y ponerlo en tu cartera o algo. Puedes llevar donde tú lo quieras. Para abrir, levantas lugar. Para tu nivel, si estás sentado, para tu nivel, y que tenga un buen sonido de bajo. ¿Y ese riser está disponible solamente para este o en todos los demás? Este riser es disponible para todos los tambores de percusión de Remo, ya sea djembes, a chicos y toda la familia de Remo. Puedes utilizar este riser. Y bueno, por el lado de acá veo que tienes muchas más cosas y nos acompañan nuestros fans de Rumtal TV, porque realmente esto me llamó mucho la atención sobre el concepto de wellness. Bueno, lo más nuevo que tenemos en cuanto a los Ocean Drums, tenemos el Night Wave, que es como las olas de la noche. Okay. La diferencia de este tambor, que tú lo puedes tocar así y luego puedes sentir sonidos como del mar, como de las olas pegando en sobre las rocas o lo que sea. Un poquito más brillante. Se nota la diferencia inmediatamente. Exacto, entonces mucha gente lo usa para terapias, o sea, para la concentración y todo eso. Puedes chequear el otro que tenemos, el de pescado. Cada uno tiene una tonalidad un poquito diferente, pero lo más nuevo que tenemos es el Nightwave Ocean Drum, que es el tambor de mar de la noche. Y estos, o sea, los instrumentos se tocan nada más así moviéndolos, inclinándolos, también se les pega, son de percusión. Depende de la persona, porque mucha gente puede tocarlo así o como un shaker. Un gran shaker, sí. Yeah. Se me hace bastante interesante. ¿Me podrías platicar un poquito de dónde le surgió la inspiración de este concepto de la música con el wellness? Well, prácticamente esto surgió de Mr. Remo, de que él trata de personas con deficiencias mentales, o alguien que para que ellos incorporen en lo que es la música
y a la misma vez una y más prácticamente para eso es. Okay. Pues se me hace algo muy interesante porque precisamente estábamos hablando hace unos momentos de cómo la música se trata precisamente de integrar, de que sea de emociones, y yo creo que esto precisamente, o sea, estamos acostumbrados a música muy estrendosa, a la batería, o sea, muy más, y esto es como que más relájate, un nivel más bajo y todo, entonces. El instrumento pues ayuda a que te relajes individualmente o en grupo. Tratando de sentir las olas del mar o lo que sea, algo que te relaje, pues. Y este tambor, ese es el trabajo que hace. Sí, de hecho, este me lo imagino tanto para sesiones en lo individual, ya para dormir o descansar, o en círculos de percusión, o sea, como que es un instrumento muy, muy versátil, ¿no? Claro, claro, así es. ¿Y qué más nos puedes mostrar de este lado? Bueno, nos puedo mostrar. Aquí tenemos los tamborines. The Praise Tambourine. Lo nuevo que tenemos con este tambor es diferentes gráficas que tenemos como este. Tenemos el Rock Spirit, celebración, okay. y Lift the Hands, okay. Right? Este tiene doble row de jingles. Los sonidos son muy brillantes y mucha gente los utiliza para las iglesias. O para cualquier coro, cualquier cosa de religiones. Yeah. ¿Y estos parches, ustedes los pueden hacer personalizados o vienen ya predeterminados? Ahorita están predeterminados. No tenemos nada ahorita personalizados. Ahorita solo están predeterminados. Yeah. Perfecto. ¿Y de este lado qué tenemos? Lo que siempre ya tenemos por varios años, se llaman soundcheck. Sonido de círculo, en el cual te da diferentes colores, te da diferentes tonos de sonido. Okay. Y mucha gente los usa para... que se me hace muy fascinante de Remo es que no solamente se centra en la música entre comillas cotidiana, o sea, en los géneros para jazz o para lo que ustedes buscan involucrar por ejemplo, a los jóvenes, a las personas de la iglesia, o sea, de todos los tipos. ¿Cómo ha sido o qué tanto ha influido este factor a la hora de desarrollar todos estos productos? Pues como tú has dicho, pues no solo nos enfocamos en rock. También nos enfocamos en a nivel general de todo el mundo, diferentes gustos, diferentes cosas para hacer. Y la idea de esto es tratar de involucrar a todo mundo, de todas las naciones, de todas partes del mundo. Por eso traemos instrumentos con diferentes étnicos, ¿verdad? Entonces la idea es poner a participar a todo el mundo. No necesita ser un baterista o alguien para tocar un instrumento como estos. Necesitas nomás tener las ganas de agarrarlo y de hacerlo y hacerte sentir bien contigo mismo. Ya es todo. Sí, eso es un factor muy importante porque algo que nos hemos dado cuenta en Drum TV, hay demasiados talentos niños, jóvenes, o sea, hay talentos de personas ya de tercera edad que ahora música que tiene forma de sonir. Entonces, muy interesante que ustedes de alguna forma abarquen pues todo ese espectro, ¿no? Claro, la idea es eso, pues tratar de involucrar a todos los géneros, los niños, los ancianos, cualquier tipo de persona que aunque, como les dije anteriormente, aunque no sepan de música, pero con solo el hecho de tocar. ¿Pudieras mostrar? Con las cabezas de parche de bongo. Okay, voy a poner este lado. Okay. Como pueden ver, lo más nuevo que tenemos ahora en las cabezas de parche de bongo, que si tú tienes un bongo de la LP, de Mino, de Toca, de Pearl, nosotros tenemos una que tenga
los rines curviados. Nosotros tenemos esta cabeza que se llama L3. Es un poquito más, el perfil es un poquito más bajo que los normales. Rines curviados. Lo tanto, tratar de afinar lo más posible para que no salte hacia abajo, primero tener un plomo específico. Ya, como que esa practicalidad y empiezas a tocar. Claro, entonces la idea es eso, no solo eso, sino que también el sonido es un poquito más brillante entre todos los parches que tenemos. Ok, perfecto. Y de este lado por acá, ¿qué nos puedes mostrar? La idea de estos son parches de, simétricos, que se llama Symmetry. Este parche está hecho simétrico y tenemos diferentes cuatro tipos de materiales, de cueros. Tenemos como skin deep, tenemos como fiber skin, tenemos como nu skin. De todo esto? Bueno, que si tú tienes un tambor de, como les dije anteriormente, de la LP, de Minol, de Toca, de Gumbap, nosotros tenemos los parches para ellos. Yeah. Bueno, pues amigos, ahí lo tienen, toda la variedad que Remo trae para ustedes, todas las diversidades, solamente para músicos de rock, de todos los estilos, todas las edades. Remo tiene tu espalda. Les agradezco bastante, Roberto, por tu atención, estar aquí. Yo soy Gil Cervantes, transmitiendo en vivo para Drum Talk TV en el NAMM Show 2019. Y manténganse sintonizados porque vamos a tener muchas más entrevistas, más artistas y muchas sorpresas para ustedes. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos.